gente. Ya, vea, ahí está desde mía, ¿verdad? Ya compré esta, está en el firme. Fíjense bien, ahorita vamos a arrancar ya la sesión, porque estamos listos, preparándonos, calentando motores, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Nuestro guerrero, mi más querido campeón, César, el de los indiscutibles que llegaron ahora, ¿verdad? Ya son Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, Jason Statham, ¿no? Pero ahí fíjense bien, importantísimo, clave el día de hoy, vamos a darle continuidad a la sesión de ayer. Full gimnásticos, gymnastic, una de las modalidades del cross training o crossfit, muy espectacular, muy llamativa, sin embargo pues se enfoca más que todo en el dominio corporal, propiocepción, balance, estabilidad y todo lo demás, ¿ok? Quien domina gimnásticos es porque domina sus caderas, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? La zona media también, tenerla fuerte, ¿verdad? Ese abdomen, esa espalda, muy vital. Ya hemos hecho sesiones al abdomen y a la espalda. Hoy vamos a hacer algo similar, pero pensando en transferir a los gimnásticos. Y ayer pues nos planteamos, vimos en qué nivel estamos y para dónde vamos. Una redefinición de objetivos, lo cual va a permitir que la siguiente estructura se vaya mejorando a eso, para poder progresar en ese sentido, buscar el siguiente nivel, la siguiente progresión que nos va a llevar a lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, el dominio corporal y mantenernos en ese resultado también estético, ¿por qué no, verdad? Aplanar, aplanar, ok, entonces vamos a arrancar con la primera fase. La primera fase sería la activación y la entrada en calor, siempre enfocado al gimnástico en este caso. Primer ejercicio que vamos a hacer, aguantar 30 segunditos de plancha, no es mucho, ¿verdad? Vamos, comenzamos, posiciones, plancha alta. Bien, vamos a salir ahí en 10 segundos, importante, brazos bajo el pecho, alineados con los hombros, no pueden estar adelante, ni abiertos, arrancamos en 3, 2, 1, ya, vamos, arriba, planchita alta, mantengo a línea la cadera, lo debo sacar y subir la cadera, la mantengo ahí, alineado, pechos, vista, muy bien, 30 segunditos, vamos. Aguantado, posición ahí, muy bien. 3, 2, 1, timing. Siguiente ejercicio, voy con las sit-ups. Sit-ups. De la simple vamos a pasar ahora a recoger talones, 10 juntos. Toco el suelo y voy a los talones, ¿verdad? 1, vamos, Isar. 2, 3, 4. Si me cuesta, sigue, Isar. Voy acá a las rodillas, contracción rápida, miren. Ahí, ¿verdad? Rapidito, 15. Tocando talones. Epa, ahí tienen los talones. Vamos, vamos. Bocamos taloncito, muy bien. En la rodilla están los talones, no. Vamos. Ok. ¿Cómo ves la cosa allá al frente? Vamos, ok. Vamos, siguiente, posición de cuadrupedia. Vamos. Y lo vamos a hacer contralateral, limp raises. Lo que voy a hacer es esto, mira, presiono, contracciono el abdomen y empujo. Uno, ¿sí? Izquierdo con derecho, dos. Diferente a hacer solo movilidad. Movilidad nada más es subir, ¿sí? Subir y bajar, ¿sí? Diferente, vamos. Contraccionando y empujando, ya. Izquierdo, derecho, una. Izquierdo, derecho, dos. Vamos por 10, 20 en total. 10 por lado. Cuidado con ese talón en la cara del compañero. No, pues sí, como está viendo para abajo, no se ha fijado, pero ahí está. Vamos. Eso, muy bien. No, es que el golpe avisa. No, venga, venga. Ah, pues. Ya no siga tomando Coca. Vale. Vamos. Hoy no es Coca-Cola, es Coca-Cola. Bien. Bien. Contralateral. Vamos. Bill Crow. Posición de cuadrupedia.
Aquí lo que vamos a hacer es cumplir 10 metros de recorrido. Ahora tenemos distancia corta, 3, 4 metros. Ahí en casita vamos a hacer ida y vuelta, 4 vueltas, para compensar esa parte, ¿verdad? Que ese es Bill Crawl, arrastre de oso, levanto las rodillas y camino hacia adelante. Gateo de oso, vamos. Vamos de cono a cono, ¿verdad? ¿Sí? Uno tras otro. Vamos hacia adelante, media vuelta y sigue, ¿verdad? Aquí. Cortito, lo estamos haciendo acá con César. Lo importante es reclutar el abdomen. Un trabajo proprioceptivo, vista al frente. Vamos. Cadera abajo, no levanto cadera, ¿verdad? Vamos, sigue. Ok, ahí está, tiempo. Ahora hacemos el mismo ejercicio de reversa, ¿sí? De reversa, vamos. Igual, vamos a hacer 4 vueltecitas en el mismo lugar, ¿verdad? Avanzando 3, 4 pasos, 5, dependiendo del espacio. Ahí vamos a improvisar ese espacio, ¿verdad? Aprovecharlo lo más que podamos. Eso es, con el gateo de oso o arrastre bajo, ¿verdad? Las rodillas están cerca del suelo, no levanto la cadera. Importante hacer distancia por acá en la presencial, ¿verdad? No quiero talón en la cara del compañero, ¿verdad? Vamos. A menos que haya otro, no. Bajamos esa cadera, vista al frente. Ok, 4, ¿verdad? Excelente. Arriba, vamos. Jumping jacks o cuerdas, vamos 30. Arriba. Bien, de aquí para allá, cada quien a su ritmo. Y avanzamos 2 series más para completar 3. Vamos. Excelente. 30 jumping, vamos. Ahora bien, cuando hacemos este trabajo, dale, sí. Ejercicio 1, 30 segundos. Planchita, 30 segundos. De aquí para allá, cada quien cuenta sus 30 segundos. Pone su alarma, pone su cronómetro. O acá, cronómetro mental, ¿verdad? Bien contadito, vamos, 30 segundos. Muy bien. 30 segunditos, vamos. Buena, buena. Eso es, sostenemos esa planchita. Muy bien. Ahí está, buena plancha. Tiempo. 30 segunditos cada quien. Excelente. Segundo ejercicio, vamos con las sit-ups. 15 abdominales. Vamos a subir un poquito más de lo normal, ¿sí? Tocando esos talones. Ahí en casita puedes hacer contracción rápida. Toca las rodillas. Suficiente, ¿verdad? Vamos, contralateral, limp raises. Siguiente ejercicio, izquierdo con derecho, vamos contralateral. Muy bien, eso es, recoge y empuja, contracción, aprieto ese abdomen ahí, ¿verdad? Recuerda, no solo subir y bajar, sino empujar, ¿sí? Vale, corrijo algunos por acá, veamos al frente, porfa. Sí, para acá, ¿sí? No es esto, ¿sí? Es... contracciono y empujo. Talón y palma al frente, vamos. Talón, saco el talón, ¿no? Vamos, talón y palma. Ok, una variante diferente, ¿verdad? Bien. Ok, bill crawl, 10 metros. Vamos en orden, uno por uno, ¿verdad? No quiero la aglomeración, es de cono a cono, solo son dos. Entonces, uno detrás del otro. Rapidito, sale, sale, va, sale. Uno detrás del otro, venga. Ya va. Uno detrás del otro, vamos. En orden. Hacemos vista.
distancia, dejo que avance 3, 4 pasos y voy, vamos, sigue. Pasa de la cama. Vamos, vamos, no levanto cadera. Vamos, velocidad adelante. Eso es, cadera abajo. Vamos hacia atrás ahora, vamos, muy bien. Vamos, vamos. Bien, bien, cadera abajo. 30 jumping, siguiente. Vamos, baje cadera. Si no, mejor ponga la rodilla si va a ser gateando. Como bebé, ¿verdad? Vamos, babies. Sigue, sigue, vamos. Ok, Cisa, tercera ronda, 30 segundos. Bien. Vamos, bear crawl, arrastre de oso. Velocidad, micro. Buenas, César, ahí completamos. Bloque 3, ok.
Un minuto, 60 segundos, descansa, hidrata y vamos a prepararnos para lo que viene. Bien, vamos, un minutico, excelente. Vamos a ver. A continuación, vamos con el trabajo ya proprioceptivo, enfocándonos en la potenciación del core y la zona lumbar. Importantísimo para la transferencia a los gymnastics, ¿sí? Quiero hacer buen kick, pull-up, toast to bar, butterfly pull-up, pull-ups, ¿verdad? Handstand, handstand push-ups, handstand walk. Todos esos ejercicios, ¿verdad? Ring dips, anillas y todo eso. Bueno, ¿cómo realmente puedo lograr ese dominio corporal? Debo comenzar desde la base. La base es la zona media, ¿sí? La base es movilidad de caderas, fuerza proprioceptiva, fuerza concéntrica, ¿verdad? Entonces vamos a potenciar esa capacidad. Hoy, mi gente, vamos a sacarle lucro a todo eso que está ahí adentro, ¿verdad? Que día con día, pues estamos aportando, ¿verdad? Ah, son pupusas, dice ahí, va, le sacamos lucro a las pupusas también, ¿verdad? Ok, porque son bien ricas, y así como son de ricas, y así como es de rico cuando comes, pues obviamente es riquísimo lo que vamos a hacer ahorita. Imagínatelo como un pastelazo, decimos acá, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente, debo generar nivel de congestión, hipertrofia, adaptación neuromuscular anatómica en ese nivel. ¿Qué quiere decir? Implica dolor, ¿verdad? Sí. Puedo hacer un trabajo de fuerza, luego bombeo y ahí voy, ¿verdad? Pero dentro de las series hay un ejercicio que muy probablemente ahí en casita no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a ir directamente al ejercicio 2, ¿sí? ¿De qué hablo? En el ejercicio 1 estoy hablando de las dominadas, pull-ups, ¿sí? Que obviamente aquí tengo que hacer kick pull-ups, ¿verdad? O en su momento, pues cualquier progresión de las que ya vimos en clases anteriores, debajo del rack, sentado, en el TRX, etcétera, ¿verdad? También puedo trabajar jumping pull-ups, que sería lo más cercano, trabajo con banda incluso, ¿verdad? Pero ahí vamos acercándonos a ese trabajo. Entonces aquí en Fitzone, nuestro box, ahorita vamos a hacer 10 pull-ups con keeping o estrictos, ¿verdad? Desde una posición progresiva, ¿sí? O regresiva en todo caso, ¿sí? Mientras en casita podemos meterle un poquito a la parte cardiovascular, ¿sí? Y podemos hacer jumping jacks mientras hacemos ese ejercicio, ¿sí? Voy con ejercicio 2. Ese no lo explico porque obviamente debemos tener esa superficie donde colgarnos y hacerlo, ¿verdad? Entonces, mientras hacemos ese ejercicio acá, ustedes van a hacer en casita jumping jacks unos 30 segundos, ¿sí? Suficiente para activar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, ¿verdad? Vamos al piso y vamos a posición de hollow. Hollow position, vamos a mostrar las dos, ¿sí? Subimos brazos y piernas. Despega hombros y espalda del piso. Este es hollow position, ¿sí? ¿Verdad? No estoy tocando nada del suelo acá, miren. Bien, despegadito. Tiempo. Boca abajo, vamos a hacer Superman o arch pull, ¿verdad? Subir, solo subís. Ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, estos son los básicos para poder empezar a trabajar ese dominio corporal, ¿verdad? Coordinación y propiocepción. Nos damos vuelta de nuevo. Ahora bien, de aquí parte el movimiento de balance, ¿sí? En donde vamos a hacer hollow rocks. A ver,
es Musculoskull Rocks. Entonces lo que hago es mover pies y subir torso, ¿sí? Buenísima rola, ¿verdad? Ok, excelente, nos enciende esta onda, va a sacar el modo bestia. Bien, tiempo. Ok, cambio, boca abajo. Ahora vamos a hacer el mismo Superman, pero subir y bajar, ¿sí? En el caso de Caesar, ¿verdad? Vamos a hacer subir y bajar, Superman, ¿sí? Superman, ¿ok? De aquí, pausa, hacemos las variantes. Ok, descansa, César. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente, vea. Bien. Ya sabemos hacer wall balls shot, ¿verdad? Donde utilizo cadera, pierna, empuje de brazos. Y lo que voy a hacer es proyectar el mismo hollow rocks, pero usando el balón, ¿sí? Tienes un galoncito de agua en casa, lo puedes hacer también, ¿verdad? Entonces, vea, rapidito, ¿qué es lo que voy a hacer? Lanzar el balón desde la posición de hollow, ¿verdad? Obviamente estamos entendiendo que sería algo así, ¿verdad? Recoger y lanzar, ¿sí? Recoger y lanzar, ¿sí? Entonces, hago el movimiento, recojo y lanzo, ¿sí? ¿Verdad? Pero ahí estoy proyectando la fuerza de los brazos, ¿de acuerdo? Quiero nada más que trabaje solo el abdomen, ¿ya? Entonces, ya no voy a recoger los brazos, sino que los voy a mantener arriba, codos bloqueados, ¿sí? Entonces, voy a transferir el movimiento, ¿sí? Me levanto y ahí voy a lanzar con el abdomen. Obviamente ya no voy a llegar arriba, ¿sí? Porque tengo los brazos estirados, ya no voy a empujar y a subir, ¿sí? Solamente voy a hacer esto, uno y arriba, dos, ahí, ¿sí? Lanzando con el abdomen, diferente. Entonces la congestión iría todo el core, ¿sí? No los brazos, ¿se entiende eso? ¿Sí? Hagámoslo, pues quiero ver. Bien. Ese sería el segundo, ¿ok? Vamos a parar ahí. Hacemos los primeros dos y pull-up. ¿Ok? Pull-ups. Vamos a los CRX allá, ¿verdad? En la presencial. Vamos debajo de la barra. Eso lo hicimos ayer. Vamos a sacar 10. Después vamos a este, ¿verdad? Comenzamos. Entonces ahí en casita arrancamos en 3, 2, 1, ya, vamos. Vamos jumping, 30 segundos ahí, vamos, manténgalo. Hasta que yo le diga, vamos. Ok, vamos, segundo ejercicio, 30 segunditos, ¿verdad? Vamos, segundo. Bien, vamos al hollow y lanzamos con el abdomen. Eso es, vamos. Sin doblar codos, vamos. 20, vamos por 20 ahí. 20, sí. Eso es, con el baloncito, 20. Vamos, vamos. Brazos extendidos, no doblo los brazos. Lanzamos, lanzamos. Lanza, lanza, vamos. Estás haciendo bisagras allá atrás. Es balanceo, no bisagras, ¿sí? Aquí estás
está César enfrente, miren. Vamos, siguiente. Voy con el bombeo. 30. Bueno, 30, vamos. 1, 2, 3, tranquilo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relaja un momento. Ok, 20, nos quedan 10 más. Ok, vamos a darle chance a César que descanse, ¿verdad? Ya hizo el trabajo de esfuerzo, obviamente hay un nivel de congestión. Muy bien. Arrancamos, 10 más. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es. 7, 8, 9, 10. Ok. Vale, ok, vamos siguiente, aquí tengo el tercero ya. Allá afuera hacemos pull-ups, 10, 20 con el balón, lanzando fuerza, ¿verdad? Luego reviento bombeo, follow rock sin peso, 30. Ahora voy lo contrario, arco, rapidito. ¿Qué voy a hacer? 30 de balanceo acá, miren. Voy arriba. 3, 4, 5, 6, seguimos. Eso es, balancea. 7, no es bisagra, ¿verdad? Es balanceo, ¿sí? Balanceo. Ahí está César enfrente, ¿verdad? Vamos. Bien, César, vamos, vamos, muy bien. ¿Cómo se van a...? Eso es, ¿cuántas van? 30. Vale. Hacemos 30, ¿verdad? Vamos, aquí viene lo duro. Ok, ya, 30. Muy bien. Siguiente, hollow position. Aguanto 40 segundos. Someto músculo a tensión. Arrancamos en 3, 2, 1, ya. Eso es, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pop. Tiempo, descansa. Siguiente. Arco, ¿verdad? Mantengo 40. ¡Wow! Vamos. Arrancamos en 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, vamos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien. ¡Excelente! Rico, 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 sí, ¿verdad? Quema, quema, quema. ¿Están cansados? ¡No! ¿Están cansados? ¡No! ¿Seguimos? ¡No! ¿Duele? ¡No! ¿Duele? ¿Duele? Sí, duele. ¿Y comer? ¿Duele comer? ¡Ah! Ok, va, perfecto.
Primera ronda, vamos segunda. Arrancamos desde cero. Pull ups. Ya. Aquí serían 30 segunditos. Jumping. ¿Ya? Vamos. 30 segunditos. Vamos a hacer la bananita, ¿verdad? Follow. Baloncito, ¿sí? Vamos. 20, ¿verdad? Vamos a hacer lo mejor de frente. Ok, vamos a acompañar al tigre ahora, ¿sí? Tigre anda encendido ahorita, vamos. Ok, arrancamos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, ¿vale? Descansa, relaja abdomen, 20. Después del de fuerza, con balón, voy con bombeo, con los rock sin peso. ¿Ya? Ok, vamos. Arrancamos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 15, ¿ok? Paramos en 15, descansa. Difícil, ¿verdad? Ahí ya se siente la activación, quema. Buena, mi gente, allá al frente, rompe esa camiseta, vamos. Saque cispa, vamos, sigue. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, tiempo, 15, muy bien, hagámoslo bien allá atrás, ¿verdad? Los pies no están subiendo, vea, los pies no hacen esto, ¿sí? No es hasta arriba, movimiento corto y rápido, vamos. Arco, considerado. Vamos, arquito. Vamos con 30. Saliendo. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 30. Muy bien, segunda rondita, ¿verdad? 40 segunditos. Sosteniendo la posición.
que haces el arco, esa es la sensación que te sentís colgado haciendo el arco. Imagínate que estás colgado. Bien, vamos, 40 segundos. 3, 2, 1, ¡hop! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, arriba, 2, 1, tiempo. Vamos, arco, 40. Vamos. Arriba en 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, levanta pecho, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no llevo ni uno, comienzo, 1, 2, 3, arriba, 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 4, no llevo ni uno, 5, 6, 7, 8, 9, tiempo, 40, vamos, mi gente, no decepciones, ¿verdad? Estamos dando el 100 acá, ¿verdad? No puede ser que tú estés con el 50, ¿ok? Bien, César, vamos a subir al 120 por 1, ¿verdad? Ya topamos 100, queremos más, ¿sí? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Sí, están cansados, miren. Se da igual cuando comen. No, ¿verdad? Piden otra platada. Ven, vamos, siguiente. Pull-ups. Vamos. 5 más, dicen. Bien. Jumping allá, 30. Vamos, trabaja en casita, vamos. Bien, mientras acá hacemos keep pull-ups, 10, una jumping jacks en casita, 30 segundos, o también 30 repeticiones, si tenés cuerdas, también puedes usar cuerdas, ¿verdad? Lo importantísimo es improvisar, no quedarse sin hacer nada, ¿verdad? No parar, vamos. Ok, ¿qué sigue? Vamos a trabajar las colo con balón de nuevo, ¿sí? Baloncito, mancuernita, galoncito de agua, peso ligero, no mucho, ¿sí? Porque pretendo lanzar, ¿verdad? Con el abdomen, no con los brazos, es con el abdomen. Muy bien, vamos, posiciones. Vamos por 20. Buena rola, vamos. Pues sí, se va a encender, vamos hasta 120 por 1 con César acá, ¿verdad? Mantengo ese control, mantengo esa energía, esa fuerza. Vamos arriba, arrancamos en 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, 7, aquí, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saca el pan dulce, vamos, 9,
Tiempo. Bien. Con café, dice, ¿va? Chocolate. Ah, chuponeado. Bien. ¿El chuponeado chichi bebé o el pudiente? ¿Cuál de los dos? El chichi bebé, ¿verdad? Meto los dedos en el café, ¿va? Ok. No, mentiras. Ok. Manzanita, ¿verdad? Guineíto, ¿verdad que sí? Manzanita. Huevitos, ok. Pollito, ¿verdad? Va. Ok, saquemos el lucro. Vamos, 30. Arrancamos en 3, 2, 1. Gimnástico. Ya. Cuenta. Vamos a la mitad, sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Despéguese, 3, 4. Tiempo, muy bien. Importante despegar esos hombros y espalda del piso, ¿verdad? Si no, es puro movimiento nada más, ¿verdad? No hay contracción, no hay reclutamiento. Ok, y al final solo te estás moviendo por moverte, ¿verdad? ¿Qué vamos? Arco, vamos. 3. Ya huele a pupusa, ¿va? Vamos. Viernesito rico, todavía no, vamos. 3, 2, 1. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estoy en la barra, 9, keeping, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bien, yeah, vamos. Date huevo estrellado, ahí va. Okay. Bien. ¿Qué sigue, mi gente? Uy, 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 vea esta gente, mi gente, miren. Ve esta gente. Mire, ve, como que es playa, va. Mírenlo, ve. ¿Lo ven? ¿Sí? Véjalo, mire, ve. Allá durmiendo está la chica allá al fondo, ¿eh? Se mira, ¿verdad? A ver. ¡Vamos! Ok, 30, bueno, 40, ¿verdad? 40 segundos, vamos. Colo. A marcar, señores. 3, 2, 1, ¡ya! Vamos, 10. Arriba, arriba, arriba. Despega hombros y espalda. De aquí lo estoy viendo. Vamos, 10 más. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vamos, arco. Cuenta 40 ahora. Vamos. Arrancamos en 3, 2, 1, fuerte, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba, 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 8, arriba, arriba. Está perdiendo tiempo. 9, 10, 11, 12, 13, 14. No puede ser, aquí 15, estamos dando el 100. 16, vamos, 6, arriba. 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35. Arriba, arriba, abrazo, vamos, vamos. 37, 38, 39, 40. ¡Tiempo! Muy bien, excelente. 45 minuticos, bien trabajado. Si nos falta todavía la última parte, acondicionamiento metabólico. Vamos a hacer 3 series. Primer ejercicio, toe to bar, pieza la barra, ok. Gymnastic keeping, progresiones 50% estricto, a la mitad de esas piernas colgado, ¿verdad? Tercera progresión, voy a accesorio, bola rusa al piso y llevo los pies a la bola rusa, ¿verdad? Esa parte ya la hemos hecho. Vamos a hacer una media revisadita acá, ¿verdad? Para que lo hagamos en casita también. Mientras César está trabajando en todo este bar, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, voy a hacer 10 push-ups, 10 pechadas. Serían 10 dips en las bolas rusas. Se sienta, se carga, hace fondo, ¿sí? Triceps, vamos, dale. Vamos a ver los dips acá. Puedes usar el mueble de tu casa, una silla, un banquito, y ahí voy, ¿ya? Fondos. Ahí vamos a hacer 10, ya sea piecito flexionado o estiraditos. Tiempo, ¿bien? ¿Qué más? Vamos a ir squat 15. Repito, 6 toes to bar, 10 push-ups, 10 dips, 15 sentadillas. Air squat, ¿no? Y 100 metros, pique de velocidad, ¿verdad? En cada ronda, ¿ok? ¿Cuántas vamos a hacer? ¿Cuántas? Media ronda. Ya no quieren, véalo, véalos. Mírenlo, sin energía, no, no, metámosle, va, 100. Ok, arrancamos entonces, nos vamos con César directamente al toe to bar, ¿verdad? Rapidito. Sería colgado, sus pies a la mitad. ¿Qué vamos a hacer en casita? Y los que no podemos colgarnos en la barra y hacer todo esto, bar, bueno, voy a tomar una bola rusa. Ahí en casita puede ser el brazo de la pata de la mesa, ¿verdad? No sé, el galón, alguna cubeta con agua que tengas ahí, algún cilindro de gas, lo que sea, ¿verdad? Voy a hacer eso, mira. Vamos a llevar los piecitos al objeto, ya sea acá como bisagras, reverse crunches. Llegué, controlo el descenso, voy lento, ¿verdad? Vamos, dos. ¿Verdad? Ahí. Si me cuesta esta parte, puedo llevar rodillas a los codos. Flexiono las rodillas y voy al codo, ¿sí? Uno. Y abajo, ¿eh? Dos. Abajo. ¿Eh? Hacemos 6 ahí. ¡Ya! ¡Vamos! 6. Bien, luego de los 6, ya hicimos 6 ahí en casita, ¿verdad? Voy push-ups, 10, ¿verdad? Push-ups, 10. Ahí está, estrictos, muy bien. Vamos con los dips, hacemos 10 también. Vamos. Voy a hacerle barra aquí a César. Va a los dips, va a sentadillas. Bien, 10 dips, 15 sentadillas. Ok, y carrera, 100 metros, hasta la esquina y regresa, ¿sí? Los demás hacemos cardio acá conmigo, ¿verdad? En pantalla.
Vamos, 15. Tiempo, ¿ok? Ahora me haces jumping, allá en casita. ¿Cuántos vamos a hacer? 40 jumping. Vamos, sigue. Van los dips y luego sentadillas 15. Después de eso vamos a sentadillas 15. Buena, llevamos, nos quedan 10 minutos todavía de la hora, 51 minutos ya tocando, bien. Vamos, ok, en casita, después de los 40 jumpings, seguimos acá con la bola rusa, transfiriendo esa fuerza concéntrica al abdomen, dorsiflexión a la espalda y caderas, y voy trabajando, pies al objeto. Vamos por 6. Bien. 6. Push-ups. Dips, vamos con 3, 10 dips. 10 dips. Bien. Bueno, hola. Es el total, el trot. Dips, vamos 15 sentadillas después, ¿verdad? Vamos, son 3 rondas. Hacemos jumping, 40. Vamos, ahí en casita hacemos lo de abdomen. Vamos a seguirlo haciendo acá para que lo siga viendo. Allá estamos haciendo todo esto bar en la barra. ¿Ven? Thank you.
10 pechadas, 10 dips. Está bien, 40 de jumping. Bueno, bueno, mi gente, 40 jumping, ahí terminamos. 3 series, ¿verdad? Gymnastics. Al final, bloque de acondicionamiento metabólico. Tengo que parar. Lastimosamente, ¿verdad? Pero acá en el box seguimos, ¿ok? Vámonos hasta el siguiente workout, el siguiente work. ¿Qué nos espera? ¡Vamos a verlo! Viernesito es la cita, 6 p.m. Nos vemos ahí, César. Ahí está, completando su ronda, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Ale, nos vamos.